Vamos, chica láser. Tengo gente que ver y poderes que robar. Vale, prométeme que no te enfadarás, pero lo bueno es que puedes empezar sin mí. ¿Oh? ¿Afrontar solo el peligro? ¡Qué gran noticia! He descubierto que hace un par de días llegó un gran cargamento y que lo guardan en unos barcos aquí en el puerto. ¿En unos barcos en el puerto? No necesito más detalles. Es un gran cargamento, así que estará en las casas flotantes. Y este grupo utiliza el delfín como una especie de marca, así que busca en las que tengan delfines. Mejor. Pero no me esperes. Nunca sabes cuándo van a empezar a descargar eso. ¿Qué te ha entretenido? Cosas de chicas. ¿Qué clase de cosas de chicas? Dar la del pulpo a una escoria narcotraficante hasta que vendió a sus amigos y me contó todo de ese gran cargamento. Fetch, estoy en los muelles. Y yo aquí en el tejado. ¿No podías esperar un poco más? Ay, por eso odio trabajar con chicas. Drogas. Fetch, voy a marcar todas las casas flotantes que tienen drogas para que sepas bien. ¡Veo a alguien! ¡Ah!
perseguirme. Nunca me cansaré de esto. Sí, drogas. Fetch, voy a marcar todas las casas flotantes que tienen drogas para que sepas bien cuáles eliminar. Tío, ¿no puedes pasar, no sé, 5 minutos sin pintar nada? Ya está, te lo he puesto más fácil. Mal que me llevara tanto, Fetch. Dijiste delfín, pero es evidente que esto es una marsopa. Es un error común. Por eso odio trabajar con chicos. Espera, he oído algo.
Fetch, ¿no me dijiste que habría chicas en esta fiesta? Eso he oído. Los traficantes estarán usando a sus putas como escudos humanos. Se supone que es un cargamento muy grande. Debe de haber como poco una casa flotante más. ¡Cargado a tope! ¿Hola? ¿Alguna mujer de mala reputación es prisionera en esta casa contra su voluntad? ¿Para asaltar el almacén? Ya tengo que esperarlos fuera, que vengan ellos. Siéntate a esperar, mi estrategia favorita. ¿Por qué no te vienes al tejado y disfrutamos de los fuegos artificiales? Voy a encender todas las casas flotantes que tienen droga. Pudiéramos liberar a todas esas mujeres antes de volar las casas flotantes, ¿eh? No bromees. ¿Listo? Iluminemos la bahía. ¡Hala! Tres malignas casas con delfín menos. Tres casas marsopa menos. No te preocupes, es un error común. ¡Dee, despierta! ¡Se mueven! Estarán llevando cosas a su ubicación principal. Deberíamos seguirlos para dar con su base.
Deberíamos quedarnos en los tejados para no ahuyentarlos. Hay que tener cuidado de no perderlos. Fetch, ¿puedo hacerte una pregunta personal sobre el centro de detención del DUP? ¿Kurdunkei? Sí, exacto. A ver, ¿qué quieres saber? Éramos 400, tal vez 500. Algunos estábamos separados y recibíamos entrenamiento. Oh, prueba. Yo era de la separada. Fueron 7 años. Separada, ya sabes. Kurdunkei era el infierno. También era mi hogar. Oye, ¿qué? Iba a preguntarte si había piscina. Eres imbécil, ¿lo sabes? Eso tengo entendido. Se han metido en el callejón. Debe de ser ahí. Vale, ¿cuál es el plan? Cazarlos. ¿Cazarlos? No es un plan. Hay alguien en el camión. Muy bien, señoritas. Venga, vamos. Sí, los malos ya se han ido. Idos, vivid, amad. Pero no profesionalmente. Si queréis limpiaros, este es el momento. Ya no habrá más droga en las calles. ¡No lo fastidiéis! Y allá van. ¿Crees que a un par de bioterroristas de los bajos fondos les darán alguna vez las gracias por salvar gente? Sí. Yo creo que me has salvado. Oh. ¿Y entonces vas a acabar con ese ritual de asesinatos a traficantes de droga? Es la mitad de tu encanto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la otra mitad? La verdad es que sobra todo. Ese es tu único encanto. No te preocupes, no... Voy a dejar lo que me apasiona, solo que buscaré nuevas aficiones. Como el boxeo. ¿Con eso querías conseguir un momento dulce? Así que eres una psicópata sentimental, ¿verdad? Venga, vamos a por el resto de la droga a la bahía. Quizá veamos algún pez con el mono. ¡Engancha a un delfín! Te gusto. Thank you.